Bueno, estoy aquí en el palo de pana y vi que hay una aquí en el suelo. Cayó aquí encima de la piedrita y parece que se le dio para acá. Miren cómo está todo sucia. Quiero lavarla. Esta es pana de Pepita. Aquellas de allá son panas de hacer tostones y hervidas. Pero esta es diferente. Esta es pana de Pepita. Voy a estar haciéndola. Vamos a ver si está buena. Se ve que está blandita, déjame ver. Y yo creo que están buenas, así que nada. Vamos a pelarla, para hervirla y comernos esta pana con sal. Así que nada, vamos a ver cómo queda esto. A las hojas de pana. Miren aquí cómo está. Vamos a pelarla ahora. A lavar el plato, a dar la pana. Esto es bien fácil, esto mira, con una mano tú puedes bregarla, mira. Tú la abres así, tú la abres así, mira cómo vas viendo si tiene panas o no, ¿ves? Míralas aquí. Esto es lo que vamos a... Esto que está aquí es lo que vamos a estar viendo. Esto lo sacamos de aquí. ¡Ay, tan buena, papá! Mírenla. Está buena, así que nada. Nosotros hacemos esto, lo echamos aquí. Y después la lavamos, mira. Lo vas buscando, esto sale solito, esto no hay necesidad de matarse mucho, porque esto sale solito, mira la cascarita, sale solita, ¿ves? Tenemos todo ahí, y ya nada, continuamos aquí, no es un proceso tan difícil, solamente tú las vas buscando, mira, yo las voy a ir echando para el ladito, y ahí mismo las vamos a ir pelando, ¿ves? Hay otra. ¿Quién de ustedes ha comido pana de Pepita? Por lo menos yo, toda la vida, he comido pana de Pepita con sal, un poquito de sal y un poquito de agua y fuimos. Esto no hay mucho, no hay mucho protocolo con esto. Mira, vamos a sacar así la pluma. No hay mucho protocolo, esto es, mira. Hasta con una mano se hace, imagínate, de tan fácil que, mira, ya tenemos otra. Aquí tenemos otra más. Esto mismo, si tú quieres palitos de pana, la siembra y esto mismo crece. Y crece un palito de pana de Pepita. Así de fácil, mírenla. Miren qué linda, a ver si se pueden ver. Tú siembras esto y ya tienes panita de Pepita. Así que nada, vamos a pelarlas todas y las pasamos a hervir. Ay, papá.
poquito de sal y vamos a hervirla. Aquí ya está la pan. ¿Y cómo quedó eso? Vamos a probarlo, a ver si es verdad. Ya están las panas, míralas ahí. Voy a sacar esta cascarita de alrededor. Y miren, miren cómo es esto por dentro. Miren esto, mira. Miren esta ricura. Rico, rico la pana de pepita. Acá la cascarita. Así sacamos la cascarita. Y mira lo que queda aquí adentro. Este manjarcito lo que queda aquí adentro, miren. Eso es lo que queda aquí adentro, miren. A ver si puedo. Con el pimpollito a otro nivel.